Gracias, señora presidenta. Volvemos a hablar de cambio climático. Recuerdo cuando mi grupo parlamentario propuso en el pleno de esta Cámara que se declarara la emergencia climática en Andalucía, la consejera Crespo contestó que ya la había declarado el Gobierno de España y que Andalucía estaba en España. Ese es el nivel del Gobierno, también el nivel del partido de la extrema derecha que hasta la fecha ha sustentado al Gobierno y que se ha dedicado 5 minutos a hablar de China. Para nosotros, el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene que empezar a actuar como tal. No puede ser un gobernador civil, no puede eximir su responsabilidad y siempre responsabilizar al Gobierno de España de todo lo que suceda en Andalucía. La Junta de Andalucía tiene competencia y tiene la obligación para adaptar la realidad del cambio climático al contexto andaluz. Y, sin embargo, señoría, no se está haciendo. No se está haciendo. Ya no solo, como decía la portavoz socialista, que se niega a declarar la emergencia climática, el estado de emergencia climática en Andalucía, que debería de hacerlo. Es que no cumple siquiera con la ley de cambio climático de Andalucía y que fue aprobada por la unanimidad de esta Cámara. Y esto es una reivindicación no del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, se la han hecho colectivos ecologistas, se la han hecho colectivos vecinales, los sindicatos. Y es que es de sentido común que en el momento de cambio climático, de emergencia climática que estamos viviendo, al menos se cumpla la propia normativa andaluza que tenemos en nuestra comunidad. Este Gobierno que se le llena la boca de que es el Gobierno de la Revolución Verde, pero es que no lucha contra el cambio climático. No lucha, no establece ni una sola medida, ni una sola acción, más allá de pagar publirreportajes, para luchar contra el cambio climático. Un Gobierno, y ya se ha dicho hoy aquí varias veces, que ha cerrado el mes de septiembre con más de 2.000 millones de superávit, en un momento en el que el Gobierno de la Junta de Andalucía tendría que estar endeudado hasta la ceja, cierra mes tras mes con superávit. Y la apuesta, las acciones para luchar contra el cambio climático, vuelvo a repetir, no van más allá del pago de publirreportaje a algún medio de comunicación amigo. Y nosotros entendemos que la lucha contra el cambio climático va más allá de estos publirreportajes, más allá de realizar declaraciones de interés estratégico como el realizado con el proyecto del Fondo de Barril de Cesa. La lucha contra el cambio climático va más allá de volver al modelo del pelotazo y al modelo del ladrillo. Nosotros queremos que este Gobierno no haga caso, no haga caso a lo que desde nuestro grupo parlamentario le planteamos, no haga caso a lo que las organizaciones conservacionistas, ecologistas, lo que el sentido común dice que hay que hacer. No, le pedimos única y exclusivamente en estos momentos que cumpla la Ley de Cambio Climático de Andalucía, que ponga el desarrollo de la misma, que cumpla con los objetivos de la Agenda 2030. Ya está, eso es lo que le estamos diciendo. No aspiramos a más, pero lo que es absolutamente inadmisible que un Gobierno que se le llena la boca con que es el Gobierno de la Revolución Verde, todas las acciones, todos los decretos, todas las medidas que aprueba y que pone en marcha en Andalucía, vaya precisamente en sentido contrario de lo que solicita esta proposición no de ley que contará con nuestro apoyo. Luchar y establecer medidas efectivas para combatir el cambio climático. No tenemos otro planeta, no tenemos otro mundo que dejar a nuestros hijos, salvo que recapacitemos y desde el Gobierno de Andalucía, junto con el resto de gobiernos del Estado y del mundo, se pongan medidas en marcha para frenar en este momento de emergencia climática que estamos viviendo. Muchas gracias.